Partamos entonces con esto. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Claudio Ruiz, soy el director de Ecosystem Strategy en Creative Commons. Y esta presentación es la presentación de Soria y se llama Hacer feminista lo abierto, poniendo nuevos engranajes a la cultura libre. So, just a little brief phrase in English for all of you, for those who wish to have an English interpretation for this keynote that will be all of it in Spanish, as you already noticed that. Please click the link in the stage chat right now, and because our team will be there to help you out. So we are sorting out with a little bit of wizardry here. So please pay attention to the chat and open that in a second tab, and everything will be all right and amazing. Okay, so being said that, we're going to be switching back to Spanish. So este es el momento entonces para presentar a Irene. Voy a leer un poquito de tu descripción, biografía, Irene. Irene es doctoranda en estudios feministas por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Es académica, consultora, diseñadora gráfica, activista del movimiento de software libre y cultura libre desde hace un montón de tiempo. Una de las cosas que Irene va a presentar a continuación tiene que ver con la exploración y el estudio de su propia práctica al migrar desde el software libre, hasta el software libre, diría yo, en términos de diseño, para efectos de poder presentar una reflexión y análisis sobre el conocimiento abierto, los bienes comunes y la conexión entre esa conversación y las ciencias sociales con el feminismo, estudios avanzados, decolonialismo, en fin, tantas cosas. Irene es parte del capítulo de Creative Commons México desde hace un tiempo, lo que me tiene muy, muy contento. Y además es miembro de, es representante de CC México en el Consejo Global de la Creative Commons Network, así como también es parte del Membership Committee de nuestra red. Ok, me callo porque esto no es acerca de mí, sino que acerca de Irene. Irene, the floor is yours. ¡Tarán! Bueno, voy a hacer lo propio de compartir mi pantalla. Es muy probable que una vez que comparta mi pantalla ya no les pueda ver del todo. Entonces, digamos que voy a comenzar. Y mi querido Claudio, si algo pasa, es decir, si ya no me ves o algo sucede, que espero que esto no esté pasando, me avisas, por favor. Ahí está Todo viendo mi perfecto. pantalla. Espérame, es que ahora estoy tratando de poner esto en pantalla completa. Un segundito, ahí está. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que están siguiendo esta transmisión. Muchísimas gracias a Claudio por la presentación. Muchísimas gracias a Alison, a Hugo, a todas las personas que estuvieron también acá viendo estas partes previas a esta presentación. Y pues bueno, quiero también decirles que estoy muy contenta de estar acá, estoy muy emocionada también, porque para mí es muy importante poder compartirles con ustedes estos pensamientos y estas reflexiones que quiero comenzar diciendo esto. No son reflexiones mías o solo mías, sino son reflexiones que hemos hecho muchas compañeras, muchas colegas, hermanas, desde el feminismo, desde Latinoamérica y también a muchas autoras que nos han acompañado, a la que a mí me gusta mucho llamarles las ancestras. Entonces, muchas de las palabras que van aquí, a ver aquí es literalmente el camino de muchas mujeres que nos han dejado el espacio para que hoy pueda estar con ustedes presente. Entonces, bueno, para comenzar, voy a atreverme a traer el día de ayer. Estábamos platicando con Mariana Fossati en una reunión, igual en una charla aquí en el Summit, justamente sobre la perspectiva feminista. Estábamos Mariana y yo y convocamos, digamos, algunas preguntas y fueron maravillosas las respuestas que obtuvimos de muchas colegas maravillosas. Y yo comenzaba en ese momento y voy a atreverme a traer de nuevo ese ejemplo, que una de las reflexiones que detona lo que quiero compartirles el día de hoy es un ejemplo que ponía ayer de algo que sucedió en Internet. Ya saben, siempre ponemos estos ejemplos y les traigo ante ustedes un tuit. Este tuit fue uno de los que
surgieron, bueno, cuando la cuenta oficial de Creative Commons anunció gran parte de estas charlas, pues una persona tuiteó esto. Yo no sé por qué sospecho que es un hombre, pero él... Ahí, ¿se escuchó algo? No, no, está todo bien. Lo que me dice Irene es que, por favor, lo hagas un poco más lento, un poco para Camicia, que nos está ayudando en la otra sala, pero todo bien. Ah, perfecto. Ok, perfecto, lo hago más lento, está perfecto. Bueno, lo que decía es que este tweet fue uno de los, digamos, una respuesta que hubo cuando la cuenta de Creative Commons anuncia estas participaciones. Hay una persona que yo, insisto, sospecho que por ahí capaz que es hombre, y que decía que no entendía, es lo que dice este tweet, no entiendo la relación Creative Commons feminista, ¿no? Y continúa diciendo, en este momento lo único que se me ocurre es zapatero a tus zapatos. Y de pronto cuando yo veo este tweet, bueno, voy a reconocer que me enojó un poco, y lo primero que pensé fue estas cosas que decimos en México, es que parece que este hombre no ve que no ve, ¿no? Pero después, ¿no? Es como esta alusión a probablemente no está viendo algo. Pero cuando pensé luego la segunda parte, digamos, a donde fue mi debraye, que comenzó lo que quiero compartirles el día de hoy, es, pero entonces, Irene, ¿qué es lo que tú sí ves? Es decir, ¿qué es lo que él no ve que tú estás viendo? ¿No? Entonces, al preguntarme qué es lo que yo estaba viendo y que, así como él, muchas otras personas no estaban viendo, pensé en los famosos lentes y pensé en prestarle unos lentes. Y esos son los lentes que quiero prestarles a ustedes, si es que ustedes tampoco encuentran esta relación, y compartírselos y interactuar en este sentido. ¿Cuáles son estos lentes? Los famosos lentes violeta. A mí me gusta mucho imaginarme como a estas brujas, ¿no? Como esta imagen de la bruja, de la hechicera, probablemente en un videojuego, que toma unos lentes, se los pone, ¿no? Agarra ese ítem, los pone sobre su cabeza y ve cosas diversas. ¿Pero qué es lo que ve con estos lentes violeta? ¿O qué es lo que podemos ver si yo les presto en este momento estos lentes violeta y que les invito a que se los coloquen? Punto número uno, ¿o qué es lo que podemos ver con estos lentes? Una forma distinta de entender la autoría. Ella es Bell Hooks. Bell Hooks es una académica, una representante del activismo negro, del feminismo negro. Y si se dan cuenta, su nombre está escrito con letras bajas. Este nombre, además, es la mezcla entre el nombre y apellido de su madre y de su abuela. Bell Hooks pide que su nombre sea escrito con letras bajas, bueno, que estén en minúsculas, porque ella dice que es más importante las ideas que ella misma, las ideas que de pronto ella transmite y que vuelve a decir siempre que no son sus ideas, sino que son las ideas de sus hermanas y de su comunidad. Ella, como muchas otras feministas negras, escriben sus artículos, sus espacios académicos con las voces de las mujeres negras, las afanadoras, las cantantes de jazz, es decir, las mujeres que han sido invisibilizadas durante mucho tiempo. Entonces, Bell Hooks propone, en su caso, no quiero que lo pongan en altas mi nombre, ¿no? Y ese es uno de los libros maravillosos que tiene. Otro ejemplo que les puedo ofrecer con esta idea de la mirada violeta es esto que escribió Viviana Bensushan, que es una escritora mexicana, que habla de cómo, qué sucede cuando se escribe en conjunto.
ella habla de los talleres que hace con mujeres y escriben juntas. Y entonces ella dice que cuando escriben juntas es tan importante porque uno de los mitos literarios que se han instaurado desde el patriarcado, es decir, desde el capital, porque no olvidemos, digo, no dará tiempo a explicarlo en esta charla, pero lo podemos platicar más adelante, es que el patriarcado y el capital van de la mano, ¿no? Y el capitalismo. Uno de estos mitos literarios es el mito de la propiedad y su primogénito intelectual, el autor. En este sentido, dos, ¿qué otra cosa además observamos o podríamos observar si nos ponemos estos lentes? ¿Qué es lo que ve nuestra bruja maravillosa, nuestra hechicera en este videojuego cuando se ponen los lentes? Ve relaciones de poder. Las relaciones de poder son bien invisibles, ¿no? Y aunque mucho de las ciencias sociales y los feminismos nos han enseñado a verlo y nos han ayudado a darnos cuenta de las estructuras de poder, de cómo ejercemos el poder, pero también cómo se ejerce sobre nosotras y nosotros y nosotres, es difícil de verlo si no tomamos conciencia. Las relaciones de poder no solo son de género, en este caso, como lo planteó en un principio el feminismo, sino también hay relaciones de poder por la raza, el color de piel, la clase social, pero también la corporalidad, ¿no? Es decir, es muy distinta la relación que tenemos en el mundo si vivimos o tenemos un cuerpo gordo, si tenemos un cuerpo heteronormado, si tenemos un cuerpo delgado, aceptado por el patriarcado, nuestra experiencia en este videojuego de la vida será distinta. En este sentido, lamento decirles que una vez que se pongan los lentes violeta, ya nada se va a ver igual. Y esto de que ya nada se va a ver igual, de pronto resulta un poco estresante y hay muchas académicas feministas, muchas escritoras feministas también dicen la importancia y lo necesario de juntarnos a hablar de esto porque no es fácil y también suele ser doloroso. Por ejemplo, ya nada se ve igual y ya no puedes evitar darte cuenta cuando un hombre te interrumpe, ¿no? Por ejemplo, o sea, ya es así de, por favor, ya no más, esto sucede todo el tiempo, o cuando un hombre intenta explicarte algo que ya sabes, como por ejemplo tu ciclo menstrual. Es real, un hombre intentó explicarme mi ciclo menstrual. Lo paré como a la mitad, porque si dije no lo va a hacer, lo hizo. Pero bueno, más allá de eso, no solamente vamos a ver esta parte, sino que vamos a seguir observando cosas. Y estas cosas no solamente, como les decía, son cuestiones de género, sino que también nos vamos a dar cuenta cuando nos detienen en el control de pasaportes en los aeropuertos, pero te detienen a ti y no a tu colega blanca, ¿no? Cuando yo viajo a Europa, bueno, que he tenido el privilegio de poder hacerlo el año pasado cuando me fui al Summit, yo sabía, yo sé y digamos son cosas que he adquirido con la experiencia de que yo no puedo cruzar una frontera europea con tenis o decimos acá en México, con pants, ¿no? ¿Por qué me van a detener? ¿Por qué no? Y eso es una experiencia que parece no importar, pero importa muchísimo, porque siempre me detienen en los controles de pasaporte. También te empiezas a dar cuenta que muchos hombres blancos ni siquiera te ven como interlocutora, ¿no? O sea, ni siquiera te voltean a ver. O sea, estás ahí, hay un montón de gente y tú no eres una persona a la que volteen a ver. O peor aún, no van a tus charlas, ¿no? Y no van a tus charlas porque ¿qué les va a ofrecer, ¿no? ¿Qué va a decir de nuevo? ¿O qué va a decir? ¿Qué experiencias? ¿Qué cosas? ¿Qué conocimiento me puede ofrecer una mujer de Latinoamérica, ¿no? Si yo soy un hombre europeo blanco que ni siquiera sé que soy hombre blanco, ¿no? O también una de las cosas más dolorosas que se viven y se sienten también de este lado del mundo es sufrir discriminación en tu propio país, ¿no? De pronto llegar a un restaurante que te pidan tu nombre, pues, está bien, pero que de pronto te pidan tu apellido, uy, ya empiezas a dudar. Y cuando de pronto te llevan a la mesa del fondo del restaurante, al lado del baño, cuando todas las que están enfrente están vacías, comienzas a sospechar que tal vez estás sufriendo discriminación. Tres, ¿qué otra cosa podemos ver
con estos lentes violeta, pues cosas también dolorosas que nos incluyen y que tenemos que hablar, porque seguimos viendo y también empiezas a darte cuenta que otros lo comienzan a ver, pero entonces te conviertes en una cuota, porque entonces tú tienes que cubrir la cuota de género, pero también cubres la cuota de género de la latina, ¿no? Del latinoamericano o de ser latinoamericano. Hay que incluir para que no digan que somos mala onda, ¿no? Hay que incluir a la gente. No solamente es la respuesta del digamos, que no somos cuota, sino que también notas o empezamos a notar que no se hace tantísimo esfuerzo, como en ocasiones lo hacemos nosotras y nosotros, de hablar en otro idioma que no sea el inglés, ¿no? Pero ojo, más allá de la queja, y más allá de que esto parezca que me estoy quejando y que parezca que estoy siendo malagradecida porque me están invitando a hablar en español, Irene, estamos cubriendo, ¿qué más hay que hacer entonces? ¿No? Esto no es una queja. Y más allá de eso, tampoco se trata, como dirían, de las Olimpiadas de la opresión, ¿no? Esto es una propuesta. Más allá de decir y observar, por supuesto, en qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que sucede, la importancia de enunciar estas cosas tiene que ver con una propuesta o las cosas que podemos poner sobre la mesa. ¿Cuáles son estas propuestas? Me voy a ir al revés. Tres. Para ir 3, 2, 1. ¿Ya saben? Tres. Enunciarlo. Tenemos que enunciarlo. Si no lo nombramos, no existe. Y eso también nos lo ha dicho el feminismo. Enunciar estas incomodidades, enunciar estas cosas que observamos, va a permitir que nuestras y nuestros colegas lo puedan ver también, ¿no? Y muchas veces, al menos también me coloco un poco la capa de la experiencia, a mí me ha pasado que lo primero que pienso es, nah, yo estoy exagerando, ¿no? Soy yo. Sobre todo como mujeres tenemos mucho el síndrome de la impostora. Entonces, lo primero que hacemos es negar no solo nuestros éxitos, sino negar que lo que estamos sintiendo tiene un sentido y tiene una razón. Entonces, enunciarlo es importante. Si no se nombra, no existe. Y hay que saber que muy probablemente, si lo enunciamos, nos va a incomodar. Incomodar a otras personas, pero también incomodarnos, dejarnos incomodar por las cosas que no observamos, me parece que es parte de los engranajes que ofrecen no solo el feminismo, sino el feminismo decolonial, el feminismo interseccional y muchos otros feminismos de la frontera, feminismos trans. Hay un montón de feminismos que están analizando esas estructuras de poder y que convocan a la incomodidad. Y la idea de la incomodidad, aquí quiero también poner alguna acotación, insisto, también nos incluye a nosotras y a nosotros desde este lado del mundo. Incomodarnos y cuestionarnos cuál ha sido el papel que también hemos jugado nosotras y nosotros y nosotres. ¿Qué es lo que sucede con nuestra actitud asistencialista, por ejemplo? ¿Es algo que queremos conservar? ¿Es algo que nos gusta? ¿Es un papel que jugamos porque es el que nos dan, ¿no? Es el que da otra vez el poder y nos coloca en ese lugar y nosotros nos quedamos en ese lugar. Entonces, incomodar es también incomodarse, ¿no? Es también cuestionarnos, sentir incomodidad, y yo creo que cuando empezamos tanto a incomodar como incomodarnos, comenzamos a tener una propuesta o caminamos hacia otro lugar. Podríamos ver una especie de cambio. Dos, ¿cuál es la otra propuesta o la siguiente propuesta? Voltear a ver de abajo hacia arriba. Es decir, que nuestras experiencias, nuestras regulaciones, la manera en la que incluso cuestionar las regulaciones, ahora que lo estoy verbalizando, pensar en ver el mundo de abajo hacia arriba. ¿Cómo se ve el mundo desde una experiencia y desde las experiencias del margen? Aura Cumes, que es una autora maravillosa, una académica maya guatemalteca, que dice que las experiencias del margen, también llamadas experiencias subalternas, es decir, que no tienen poder o carente de poder, ofrecen
o pueden ofrecer una mirada y perspectivas súper críticas para poder mirar con perspectiva crítica la hegemonía que es racista, la hegemonía que es clasista, que es capacitista y que es sexista. En ese sentido, muchísimas de estas resistencias y muchas de estas vidas tienen experiencias particulares, experiencias diferenciadas que permiten ver la vida desde otro lugar y que son nodos de conocimiento. Nodos de conocimiento que no son vidas que se estudian, son sujetos de enunciación. Son sujetos que generan conocimiento, ¿no? Y que no necesitan asistencialismo, ¿no? Y por último, una de las grandes propuestas, o la propuesta número uno, sería convocar a una afinidad a través de la diferencia. Chela Sandoval, que es otra de las maravillosas teóricas desde el feminismo chicano, habla así como está escrito, afinidad, guión a guión a través de la diferencia, que es una oportunidad para el cuidado afectuoso, para aprender cómo ver fielmente desde el punto de vista de la otra, del otro y del otro. En este sentido, bueno, son muchas propuestas, son muchos espacios. ¿De verdad lo vamos a poder hacer? Hay muchas cosas, ¿no? Hay muchos engranajes, porque además de que, Irene, estamos en pandemia, estamos encerrados, estamos en crisis. ¿Cómo además de todo eso vamos a escuchar al otro, a la otra? Pues sí, la propuesta justamente es esa. La propuesta justamente es parar un poco, saber que estamos en una oportunidad única que está literalmente haciendo que este mundo cambie y revolucione. Por desgracia, me encantaría ser más optimista, pero muchas veces no lo logro, porque una de las cosas que la pandemia y el encierro mundial nos ha enseñado es que los más afectados, las más afectadas, van a ser estos grupos marginales en subalternidad y las mujeres indígenas, las vidas trans y todas las que hemos mencionado anteriormente. Estas vidas son las más afectadas y es desde ahí de donde tiene que venir y donde va a venir, me parece, una forma de ver el mundo distinta. Pero eso que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver con nuestra comunidad? ¿Qué tiene que ver con los comunes? ¿Qué tiene que ver con una comunidad como la que estamos ahora en Creative Commons? Pues me parece que tiene que verlo todo, porque los comunes en sí mismos no son cosas. Los comunes son relaciones. Los comunes representan las relaciones sociales en la que la interdependencia es esencial. Y estas interdependencias que son esenciales, pues literalmente no existen sin comunidad. Si no logramos hacer una comunidad, no hay comunes. Y esto, evidentemente, no lo digo yo, lo dice Silvia Federici. Y por aquí va esta propuesta, ¿no? Seamos engranes. Por favor, imagínense que estos engranes se mueven. ¿Sí? ¿Ya los vieron? Véanlos fijamente. Ahora hagan que se muevan. Muy bien. Ahora que los ven moverse, traten de imaginarse que ustedes son uno de esos engranes. Probablemente vemos unos engranes más grandes, ¿no? Que son los que hacen que seguramente se mueva una maquinaria enorme en la parte de atrás. Pero para que eso funcione, hay engranes en otro lugar, ni siquiera pequeños en tamaño, sino engranes que literalmente representan puentes. Y estos puentes son necesariamente lo que nos llevará a cambiar el mundo. Muchas gracias. Esta es la parte en la que echo de menos el evento real, Irene, porque este es el momento en el cual la gente que está en el chat está aplaudiendo así. No, lamentablemente no podemos compartir esa parte, ¿no? Es parte de las cosas que se pierden, ¿no es cierto?, en lo virtual, pero te quiero agradecer, increíble, o sea, la presentación. Me parece que hay un montón de preguntas que quedan en el aire y que me interesaría mucho poder como seguir profundizando. En el chat les quiero pedir si es que tienen, ¿viste? Ahí están todos los aplausos, mira, puedes mirarlo en el, apenas en el chat. Apenas estoy llegando, ¿eh? Ustedes disculparán. Bueno, gracias. Oh. Bueno, de pie. Como verán,
hice un esfuerzo por mantener la lágrima, pero también es parte de ese cambio, que no nos aguantemos estas cosas y las emociones, porque eso es lo que somos también. Absolutamente. Somos mente y cuerpo, entonces, eso. No, pero eso es parte de la charla. Voy a tomar agua. Dale, toma agua mientras trato de pedirle a la gente que, si tienen preguntas, lo que vamos a hacer es que, por favor, puedan plantearlas en el chat, en inglés o en castellano, da lo mismo, para poder hacérselas llegar a Irene y poder seguir conversando. Todavía tenemos tiempo, así que, y me interesa seguir escuchando a Irene. Por tanto, si es que hay preguntas, esto es como en los conciertos, ¿no? Como que termina el artista principal y queremos del bis, ¿no? Queremos seguir escuchando. Sí, exacto, queremos saber, ya charlemos, ¿no? Entonces, los quiero invitar a, por favor, dejar preguntas acá al lado en el chat. Yo no sé si está acá o acá. Yo creo que está acá. En la parte de acá, con preguntas para que podamos seguir conversando con Irene. Mientras se preparan las preguntas, ¿te puedo hacer una yo? Así como... Ah, por favor. Sí, sí, déjame que recupere y que regrese. Toma aire. Toma aire, ajá. Y estábamos en eso. Sí, sí, platiquemos. Una pregunta que te quería hacer era mientras ustedes pueden poner sus preguntas en el chat. Una de las vías de salida que tú mencionabas tenía que ver con la visibilización, ¿no? Como con esta idea de incomodar, ¿no? Como una forma también de aportar en el diálogo. Me parece súper interesante porque eso, como tú bien decías, conecta no solamente el feminismo, sino que también otros puntos de vista críticos. Lo que te quería preguntar era cómo ves tú esa vía de salida en la construcción de los bienes comunes, en la construcción de un ecosistema abierto. ¿Dónde ves tú que es el espacio en el cual esta incomodidad, como una forma de construcción, puede ser reflejada en lo que estamos haciendo, por ejemplo, en las comunidades abiertas? No digo solamente en Creative Commons, pero digo en Wikimedia, digo en software libre, en fin, en todo el ecosistema de lo abierto. ¿Dónde ves tú espacio o desafío donde todavía no tenemos la posibilidad de poder visibilizar esas diferencias? Mira, yo lo que veo es que, y esto ahí voy a también echar mano de lo que hemos platicado con otras comunidades, y yo, bueno, en realidad yo me integro a Creative Commons relativamente reciente y son cosas que yo he observado, pero por ejemplo, platicando con otros colegas también de Wikipedia, bueno, y del movimiento de Wikimedia, también observan esto mismo, ¿no? O sea, me parece que ellos tienen un terreno ya también muy ganado de todo lo que han venido haciendo desde hace tiempo, ¿no? Y esto que tú dices ha sido parte de ese diálogo, es decir, el hecho de que hoy haya políticas que vinculen también estas otras realidades, digamos, porque también hablar de otras, también tiene que ver con estos espacios que estas comunidades han generado, ¿no? O sea, son cosas como de años, digamos, como de tiempo que ha pasado. Entonces, a mí me parece que pues hay una parte en la que yo sí soy optimista y en la que sí creo que hay espacios en los que ya han sucedido cosas. Bueno, simplemente aquí pues tenemos una keynote en español, ¿no? Donde hablamos rápido y hay que pedirle disculpas a Camicia, que nos está ayudando en la transmisión en inglés, pero bueno, nos toca a quienes hablamos castellano hacerlo a nuestro ritmo. Pensémoslo al revés, también nos ha pasado que luego hablan muy rápido y hacemos... Eso es parte de incomodar, por ejemplo, ¿no? El que escuches, el que no entiendas muy bien, se siente en el cuerpo, ¿no? Entonces, pues así nos sentimos a veces. Entonces, para no extenderme demasiado en este y a lo mejor aderezar con las otras preguntas, creo que los espacios de oportunidades están, los hemos agarrado, creo. Y creo que el espacio, no recuerdo exactamente qué palabra usaste, pero creo que es el diálogo, ¿no? O sea, suena muy redundante, pero de verdad que lo es. Y una cosa rápida, Silvia Federici dice que para resolver muchos de estos conflictos entre comunes, pues muchas cosas no son rápidas, o sea, no son prácticas. ¿Eficientes? Eficientes, porque llevan tiempo.
Y la eficiencia es también parte del capitalismo, ¿no? Tienes que ser eficiente, eficiente, eficiente. Entonces, probablemente estos diálogos, mi querido Claudio, va a llegar a un punto en el que creer en que su eficiencia es parte de, pues, de que está trabajando o está funcionando, ¿no? Wow, eso me interesaría mucho seguir escuchándote respecto de ese punto, que yo creo que es súper importante y que es parte de lo invisible, ¿no? Que es como esta Sí. conexión entre la eficiencia que necesitamos, ¿no? en la sociedad civil, en la construcción de un discurso desde nuestro sector. Y muchas veces con la falta de recursos, la pregunta respecto de la eficiencia en el uso de esos recursos nos lleva inmediatamente hacia una respuesta súper capitalista para resolver Sí. problemas que, digamos, pueden resolverse de otra forma. Muy interesante. Ahora, hay varias preguntas al lado, Irene, están en castellano todas. No sé si quieres detenerte en alguna de ellas por parte. Tenemos un montón de tiempo, así que podemos. Sí, si me lees alguna, porque ahora les voy a contar algo que me está pasando. ¿Verdad que está mi ley de Murphy, mi pantalla. Estoy a ciegas, estoy sin ver, que es, yo creo que es como parte del entrenamiento Zen, ¿no? Así del doctor Miyagi, ¿no? Entonces, alcancé a leer algunas preguntas que creo que tiene que ver, alguien preguntaba sobre, espérenme porque tengo aquí todos mis apuntes, alguien preguntaba sobre los comunes, sobre dónde se podría encontrar más sobre las relaciones de esto que mencioné al final. De los comunes no son cosas, son relaciones sociales. Bueno, esto lo dice aquí, ¿y si lo están viendo bien? Yes. Sí. Es Silvia Federici en este libro, particularmente, que se llama Reencarnar el Mundo, el feminismo y la política de los comunes. Y en este libro hay una parte donde se extiende y cita igual a otros autores como Peter Linebaugh, que habla de la comunalización y el hacer común, ¿no? Más allá de los comunes globales, por ejemplo, que es algo que Federici critica también un poco. No sé si eso puede ser una pregunta. También alcancé a ver la pregunta de Lu, hola Lu, querida, que preguntaba sobre como las estrategias para no cargar como con la cosa esta del racismo y el clasismo y sí, a ver si lo estoy entendiendo bien la pregunta. La leo. Dice que vale, Lu Ortiz dice, quería preguntarte cuáles son tus estrategias para ser agentes de cambio sin cargar con el peso y efectos del racismo, clasismo y sexismo. Ay, voy a decir, es que se me ocurren puras cosas cursis, pero es que de verdad que lo creo. La estrategia de cambio es la alegría. O sea, de pronto el humor, a mí me ha servido mucho el humor como estrategia para combatir este tipo de situaciones, ¿no? No siempre se puede. A mí me ha pasado, obviamente reconozco también mi privilegio, soy una mujer que pudo estudiar una carrera universitaria, una mujer de la Ciudad de México, ¿no? O sea, evidentemente, el hecho de que yo esté aquí es gracias, nuevamente insisto, a muchas mujeres que están caminando detrás. Entonces, me parece que muchas de esas estrategias, no solo mías, sino que puedo leer en otros espacios, es juntarnos, la alegría, el amor. Por eso el feminismo a mí me hace tanto sentido, ¿no? Porque es imposible, no te lo puedes quitar. O sea, yo no me puedo quitar mi color de piel, y no quiero, ¿no? En su momento, cuando joven, probablemente lo quise, pero no quiero quitármelo ahora. Y como no me lo quiero quitar, lo cargo. Y ese cargar se aligera enorgulleciéndome de ello, ¿no? O sea, enorgulleciéndome de que, pues sí, soy una morra, soy sentimental, sí, y esa es mi fortaleza. Sí, soy morenaza y eso está bien chido, ¿no? Y en ese sentido, esa ha sido mi estrategia de, o creo que eso, creo yo, a lo mejor, no sé si me equivoque, pero eso puede ayudar a que otras mujeres lo vean y sientan que pueden hacerlo. No sé si me explico. Ese agente de cambio es invitar a las otras personas, sobre todo mujeres, jóvenes como yo, ¿no? Que sepan que se puede estar en un escenario y llorar. Ah. Y no pasa nada. Y no pasa. Bueno, sí, ¿no? Me dio un poco de pena después, pero Oye, hay otra pregunta hay una pregunta de Paulo, sí, que habla de la
no sé si entiendo bien la pregunta, pero habla respecto de, dice, te lo voy a leer. Imagino que la corporeidad también debe incluir aspectos de discriminación por edad. Pregunta, que de alguna manera emplea una mayor invisibilidad. ¿Quisieras decir algo respecto de eso? Ay, sí, el tema de la edad es todo un show porque existe también las... Eso yo me lo he visto mucho, por ejemplo, el famoso adultocentrismo, ¿no? Lo pensamos todo a través de la visión de las personas adultas, ¿no? Entonces, creemos, por ejemplo, que la niñez no tiene, no sabe, no tiene capacidad de decisión, porque son niños, son niñas, ¿no? Niñas. Y creo que el eje etario es también otro eje de, que mira, muy, muy atinadamente lo comentan y no lo mencioné en la presentación. La edad, ¿no? La edad es súper importante. Cuando eres, algo que yo veo, por ejemplo, muchísimo es las frases de la generación de cristal, ¿no? Se usa mucho esto de, claro, como eres joven, entonces muy probablemente tampoco sepas, tenemos esta idea adultocentrista y creo que ahí también está el diálogo necesario entre generaciones y saber que algo que me gusta mucho de estas nuevas generaciones, donde yo medio me incluyo, pero también a los estudiantes y las estudiantes, el estudiantado en sí, es que ellos pueden... están cuestionando cosas, a su manera están cuestionando tener que trabajar en un trabajo que no les gusta, menuda cosa, ¿no? O sea, menuda cosa ya no querer trabajar y estar en un lugar donde les paguen una miseria, sentados, donde están sintiendo que su vida se les va. Obviamente, cuando un jefe ve que ese mujer, hombre, joven no lo está haciendo como él y no se esfuerza, pues lo ve como algo negativo, pero pues probablemente es su manera de resistir ante el embate que además al capitalismo le pega fuertísimo a la gente joven, ¿no? Entonces, sí, definitivamente lo etario es la edad, es otro eje que podría ser parte de esta matriz, ¿no? Y no solamente con la gente más joven, me imagino que también funciona la misma lógica. Claro. Claro, ¿no? Hay otra pregunta de Mariana, la compañera de Uruguay. Hola Mariana, que dice, me quedo con la idea de los comunes como una relación, con la interdependencia como centro. ¿Crees que esa idea nos permite avanzar más allá de la, comillas, inclusión? Súper interesante. Sí, siempre ponemos en comillas la inclusión porque creo que a muchas nos hace ruido porque incluso hemos dicho, ¿no? En espacios de confianza, en espacios cercanos, decimos, güey, yo no quiero que me incluyan. Ahí estoy hablando con grosería, ¿ya vieron? No, bueno, güey no incluye como grosería en México. Es parte del argot. Es esta cosa de, güey, no quiero que me incluyan en un lugar, ¿no? O sea... quiero que literalmente se me permita ser quien soy, ¿no? Insisto, yo lo estoy hablando también desde un espacio de privilegio, ¿no? Pero veamos cuántas personas en el medio tecnológico, por ejemplo, que también es un lugar en el que yo me muevo, frecuento, me gusta, pues cuántas personas indígenas hay, cuántas mujeres negras hay, ¿no? Y cuántas de ellas están haciendo la tecnología o están haciendo las políticas detrás de los comunes. Entonces, efectivamente, las palabras importan, ¿no? Porque no es que los incluyamos, porque estaríamos pensando que entonces hay algo, hay un centro en el que necesitamos incluir a alguien, ¿no? Como si este otra vez es esta idea de nosotros somos el centro. Entonces, vengan, sí les damos chance de que partan el pastel. Por eso desde el feminismo se cuestiona de abajo hacia arriba. Por eso es decir, no, queremos un mundo nuevo. Este no nos sirve como está, porque nos sigue oprimiendo. Y me imagino que lo mismo, o sea, ¿crees tú que funciona igual, por ejemplo, en otras estructuras? Ponte tú, ¿cómo dirías tú que funciona esa misma lógica cuando no se trata solo de los comunes o de los commons, sino que también tiene que ver con la estructura, ponte tú, de nuestras... infraestructura digital, ¿no? De los medios de comunicación que tenemos para poder conectarnos entre nosotros. ¿Cómo dirías tú que está esa conexión también?
Mira, por ejemplo, cuando preguntas eso, me viene a la mente una reunión que tuvimos el año pasado. En julio del año pasado hacíamos esta broma, incluso Claudio y yo hace unos días en esa época cuando nos podíamos juntar y nos veíamos a la cara y nos podíamos abrazar, ¿se acuerdan? Hubo una época en la que podíamos hacer eso. Y dentro de esa época, el año pasado, nos reunimos un grupo de compañeras en un encuentro que se tituló el primer encuentro Hack Feminista, donde, bueno, fue en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y en ese encuentro justo platicábamos de las infraestructuras y cómo esas infraestructuras nos afectan a nuestros cuerpos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de esto sería los servidores, ¿no? Los servidores que están conectados 24 horas, 365 días del año, porque tenemos que acceder a esas perdón, a esas páginas todo el tiempo, todo el mundo, en el momento que necesitemos, ¿no? Y obviamente cuestionar esto es como sacrilegio, pero ¿cómo vas a cuestionar que no tengas internet 24 horas? Bueno, pues lo cuestiono porque esos servidores están utilizando energía, están utilizando un buen de agua y esa agua no es de sus países, vienen y saquean los nuestros, ¿no? Si eso lo juntamos con el colonialismo de datos, por ejemplo, en el que ahora ya estas infraestructuras nos arrancan la vida, ¿no? Y literalmente viven a través de los datos que les damos, pues seguimos otra vez en una posición de vulnerabilidad y el poder es brutal. Entonces, sí me parece que hay que cuestionarlo también. Obviamente, si yo hablo de esto, porque me ha pasado con ingenieros o con personas de la vieja escuela, incluyendo el software libre, que insisto que es mi comunidad, pues literalmente me dicen, ay, sí, niña. Y así, ¿no? Como con esta idea de niña en cuanto a una connotación negativa, pues me tiran de eso no va a pasar, ¿no? Niñita decimos acá en Sí. el sur, como mira niñita, como una Pero forma digo, como despectiva, esa como una manera, forma ¿no? despectiva, claro. Ah, como forma despectiva, claro. Sí, no, acá sí es como de Irene, acá también usamos mucho un término en México de manera despectiva, bueno, se empezó a usar en un tiempo, que es Chairo, ¿no? También como una forma de despectivo, no de infantilizar, sino como de eres demasiado izquierdoso, ¿no? Pero no sé si eso más o menos ubica la. Puede responder un poco esa pregunta, que nos podríamos cuestionar incluso el propio funcionamiento de Internet y en dónde están los servidores, dónde están los mapas, ¿no? Veamos los mapas del mundo, dónde están las conexiones, dónde están los cables, por dónde están pasando, ¿no? Ahí hay política detrás de ello, ¿no? O sea, nada es neutral, pues es un poco lo que decimos. No, ese es un elemento fundamental, me parece a mí. Gracias por mencionarlo. Sí. Lo de que los commons o lo open tiene un componente político directo, ¿no? Que muchas veces no está tan Exacto. presente esa idea. Hay un par de preguntas, creo que hay dos que están conectadas, te las voy a leer, Irene. Una de Alejandro, que dice, bueno, te felicita. Hay mucha gente llorando en el chat, ¿eh? Te aviso. Hola, Alejandro. No, en serio, yo no veo nada, así Al saben menos que hasta lo creo que dicen. No sé si será cierto. Dice menos mal, así no soy la única, ahora. amigas. Pregunta, ¿cuál es el papel de la cultura libre en los contextos de interculturalidad o feminismos indígenas en América Latina? En el contexto que muchas comunidades siguen en la búsqueda de proteger su conocimiento tradicional. Y luego hay una pregunta de Alejandra que me parece que está de alguna forma conectada y me gustaría escucharte, que es... regresando al tweet que nos mostraste al principio, el de este el que borraste, lo anonimizaste, para ti, ¿cuál es la intervención del feminismo dentro de Creative Commons? Me parece que las dos preguntas están más o menos conectadas. ¿Te gustaría responderlas? Sí, en el caso de la interculturalidad, y es un temazo que ahí yo no sé qué tantos recursos tenga yo, digamos, para hablar en nombre de muchos pueblos originarios, pero es una discusión que tiene que darse o este diálogo que se tiene que dar desde ahí también, ¿no? En México pasa mucho también, porque es un diálogo bien, bien interesante porque hay muchas intersecciones y muchos ejes que ver, ¿no? Porque de pronto hay comunidades indígenas, por ejemplo, a ver si logro hilar esta idea, que es un poco también lo comentaba para hacer esta charla.
cuando desde Creative Commons llegamos y decimos, oye, es que está padre o estaría muy bien que tú pudieras usar o liberar tu obra para que la utilizáramos y todo el mundo pudiera usarlo, ¿no? Eso, en muchos contextos, se puede entender o se lee, pues, muy neoliberal, ¿no? Porque es un claro, o sea, tú quieres que libere mis cosas para que entonces vengas tú y lo utilices sin nada más, ¿no? Y me parece que eso lo podemos cuestionar, evidentemente, pero sí me parece que también pensar las obras comunes o comunitarias de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, requiere que lo veamos con sus propios lentes. Y yo pondría solo en la mesa la problematización de la palabra proteger. Ajá. Y eso también me lo traigo desde el feminismo. ¿Cómo pensamos en palabras, en formas de concebir el mundo, sin creer que lo que tenemos que hacer a fuerzas es legislar? ¿Cómo vemos más allá de la ley? ¿Cómo vemos más allá de proteger las cosas, ¿no? ¿Cómo hacemos algo, un común acuerdo en el que, yo siempre repito esta palabra, en el que evitemos la gandallez, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los pueblos originarios? Que vienen otra vez el poder y se apropian de sus creaciones y las venden en millones de pesos. Eso me parece que no es necesariamente algo con la apertura, sino es la gandallez. No sé si me explico. O sea, tenemos que señalar la gandallez del capitalismo. Porque si lo pensamos en la protección, entonces lo cerramos de nuevo, creo yo, y ya no dejamos que otras personas también gocen de ello. ¿Sí me explico? O sea, estamos pensando otra vez de arriba hacia abajo. O sea, estamos pensando en qué va a venir a hacer esta persona con esta pieza y no lo estamos pensando desde, ok, ¿y qué tal si otra compañera lo quiere hacer? Por eso hay otras licencias también, ¿no? La licencia entre pares, el copy far left, y hay una licencia feminista también. Ahí hay engranajes bien, bien interesantes que podrían funcionar, ¿no? Y con respecto a lo que decía Alejandra, bueno, dime, Claudio, ¿vas a decir? No, dale. No, justamente te iba a hacer referencia a lo que iba a decir Alejandra. La pregunta era qué cosas había, el feminismo aplica a Creative Commons, ¿no? Bien, por ahí, sí. Sí, un poco el tweet, ¿no? Pues creo que justo es algo que tratamos o que traté de desglosar en la charla, ¿no? O sea, parece que no tienen nada en común, que es raro. A mí, por ejemplo, eso, ¿no? A mí me es muy evidente. Por ejemplo, a mí me es muy evidente la relación que hay entre, no solo el Creative Commons en sí, sino entre los comunes y el feminismo. Porque me parece que el feminismo, bueno, para mí, el feminismo es anticapitalista, ¿no? Y mucho de la comunalidad, de pensar en el bien común, se contrapone a las ideas individuales, de extracción, extractivistas del capitalismo. Entonces, ancestralmente me parece que han sido las mujeres también las que han resguardado y las que han tenido en sus manos la oportunidad de preservar y de compartir lo que tienen, ¿no? O sea, son nuestras abuelas las que nos enseñan a tejer, que construyen la historia desde otro lugar. Pienso en películas, ¿no? Las ancestras que guardan las semillas, ¿no? Y que luego las llevan a otro espacio para que cuando encuentren un lugar seguro, ahí las van a plantar, porque es parte de ello, ¿no? Y en México, por ejemplo, pues hay muchas, la lucha del territorio, muchas de las que terminan estando en la primera línea de defensa son las mujeres, las madres indígenas, porque su territorio es su casa, ¿no? O sea, si les quitas su territorio, les estás quitando toda su vida, ¿no? Y a las industrias les es muy sencillo llegar a un espacio y quitarles ese territorio porque necesitan construir lo que necesiten construir. No sé si me explico. O sea, me parece que las relaciones al menos son muy evidentes y creo que lo que traté de hacer un poco en la charla es tratar de prestar esos lentes para poder verlo, ¿no? Lo que comentas de la, yo creo que lo respondiste justamente lo que estaban preguntando allí. Y me pareció súper interesante lo que dijiste, muy a la pasada lo dijiste, pero respecto a las metáforas, ¿no? Del uso de palabras, de la idea de proteger.
como un concepto que parece tan instalado y que no es la única forma, según lo que entiendo, de poder mirar, ¿no? Ese fenómeno, ¿no? Hay una pregunta de Pato de Uruguay, de Patricia. Te lo voy a leer. Sí. De construir masculinidades tóxicas naturalizadas en otros tiempos lleva tiempo. En estos tiempos, supongo. Lleva tiempo, es un proceso, no es sencillo. Excluir no es la respuesta. Entonces, pregunta por tips sobre cómo manejar conflictos como estos en algunas organizaciones. ¿Tienes alguna como orientación o algo? Híjole, es que ahí regresaría un poco, sin afán de ser repetitiva, pero a mí lo que me hace sentido me voy a ir a las ancestras, ¿eh? Hay una parte en la que Silvia Federici, justo en esta parte que estaba revisando, es efectivamente que, por ejemplo, yo como estrategia o pensar una cosa adicional, yo diría que en la comunalidad, bueno, no diría yo, es decir, yo leería a Federici, y dice, la comunalización es una práctica considerada ineficiente desde el punto de vista capitalista. Es la voluntad de dedicar mucho tiempo de trabajo, de cooperar, debatir, negociar y aprender a llevar los conflictos y desacuerdos, ¿no? Pero solo de este modo se puede construir una comunidad en que las personas comprendan que la interdependencia es esencial. Cuando preguntamos sobre conflictos y desacuerdos, de pronto uno de los tips a lo mejor sería sentir y saber que a lo mejor no se va a solucionar pronto, que no va a ser de mañana, que no va a ser algo que tengamos que resolver en una junta, ¿no? A lo mejor es algo que, al menos lo que yo he compartido con mis compañeras feministas, es mucho de acercamiento, es mucho de cuidado, es mucho de a ver qué es lo que te está pasando, qué es lo que está sucediendo, necesito hablar en un espacio seguro. Y esto es lento, ¿no? O sea, de pronto yo pienso los tips de soluciones de conflictos en la empatía. Ponerte en una empatía, ponerte en los pies del otro, decir que eres suave, tratarte pues como con ternura radical, ¿no? Y obviamente esto de decirlo, sé que a algunos les puede dar una infinita flojera, así como de Irene, no me voy a poner a solucionar. Bueno, pues a lo mejor es como la parte en la que podemos empezar a cambiar ciertas cosas. Entonces lleva tiempo y yo de tip daría así como palabra clave, empatía. No sé si eso te hace sentido, querida Patricia. Está buenísimo. No estoy bien. Al menos sí, ¿eh? Me pareció, no sé, como vengo de otro lugar, me parece que todas estas cosas, como decías tú al principio, abren ventanas, ¿no es cierto? Como que es como estos lentes que utilizas de repente sirven para poder mirarlo de otro lugar. Hay un montón de comentarios, Irene, que yo no sé si puedes leer, pero hay muchos, muchos comentarios de mucha gente en el chat. Todavía no los puedo leer, lo lamento mucho, estoy así. Estoy muy contento de lo que has compartido. Solamente quería decir dos cosas porque ya estamos cerrando, estamos llegando al final de la hora. Hay el libro de Silvia Federici que acabas de mencionar, lo enlazó, creo que fue... fue Marcela, de Argentina. Genial. Sí, enlazó el libro que está, es de libre descarga, lo pueden descargar en Traficantes de Sueños. Está en el link. Así es libre, tiene una licencia Creative Commons, además. Está, perdón, fue Mariana, creo, quien lo, bueno, no sé, lo compartieron mucho el libro, está allí con licencia CC y se puede descargar. para quienes quieran. Yo puedo responder esa pregunta. María Juliana pregunta, ¿cómo fue el proceso de que tuviéramos esta charla en castellano? Yo también quiero saber. La respuesta es que, bueno, hay un comité de selección a quien le mando muchos saludos. Este año tuve la oportunidad de poder hacer de, junto con Susana Anas de Finlandia, de poder como estar dirigiendo un poco el programa de este summit. Y después de todo el trabajo que ha hecho la gente en CC México, Irene incluida y un montón de gente más, fue una súper oportunidad poder como este año tener una oportunidad de poder conversar en un idioma distinto del inglés respecto de cosas que nos parecen particularmente importantes y que le pareció al comité particularmente importante,
Eso, no sé cómo más responderlo. Me pido que bajemos la velocidad, que hablamos demasiado rápido. Perdón, Camicia, por eso. Tratamos de hacer lo mejor que podemos. No sé si quieres cerrar con alguna idea, Irene, ya que estamos, ya nos quedan 3 minutos para cerrar. No sé si quieres cerrar con alguna idea, algo que se te haya quedado en el tintero. Me encantó la idea de ternura radical. Lo voy a empezar a usar. Hay que empezar a utilizar estos términos. Sí, pues nada, creo que más bien pensemos que a lo mejor lo que ahora mismo se me ocurre decir es que hay que pensar que estamos también arando el camino de las otras que vienen después, ¿no? Que están naciendo las mujeres, que están naciendo ahora y estamos arando este camino para las otras que vienen. Entonces, pensarlo así también nos puede dar un poco de calma y nos puede dar un poco de tranquilidad y de tiempo. Y a lo mejor no vamos a ver nosotras en vida hoy cambios sustanciales todavía, pero los estamos haciendo. Entonces, yo sí creo que el poder del cambio se contagia. Y el contagio viene pues de estas oportunidades y desde el amor, desde el cariño, desde el feminismo y desde una comprensión otra vez, ¿no? Desde las bases, de abajo hacia arriba. Y pues agradecer evidentemente por esta invitación. Representa también mucho para mí el poder estar aquí y pues también hay todo un trabajo, ¿no? Detrás de todas estas posibilidades de charlas como esta. Entonces, pues muchas gracias también a Claudio, a Creative Commons, a todas las personas que se conectaron y pues nos seguiremos viendo. Te agradezco en nombre de Creative Commons y en nombre del comité del programa y en nombre de todas las personas que han ido dejando comentarios acá en el costado, la Muchas gracias. presentación. Sí, o sea, yo Sí. no sé, no podemos saber cuánta gente hay conectada, pero al menos por la cantidad de comentarios en el chat parece haber mucha gente y también gente en inglés. Recuerden que gracias a Camicia, muchas gracias Camicia, nuestra voluntaria. Camicia, gracias, Camicia, te debo unos mezcales, Camicia, te Y debo nada, mezcales. un súper aplauso virtual para Irene, por favor. Pongan como claps en el chat, se puede, ¿no? Como unos emojis, así, ¿no? Como Emojis de un aplausos, emoji. horas Y también en el Slack, si es que están en el Slack de Creative Commons, también ahí es un súper buen momento para seguir conversando, ¿no? Entonces, dejo la invitación abierta y para que sigamos disfrutando el resto del Summit. Gracias, Irene, de nuevo. Muchas gracias, Claudio.